Xochatitlán es un pueblo que preserva hasta nuestros días los restos de lo que fue una de las más importantes edificaciones católicas de esta región, hechas por los frailes dominicos pertenecientes a la Vicaría de Copanaguastla en tiempos de la conquista española, construcción dedicada a la Señora de la Asunción. Esta edificación católica fue erigida en el siglo XVI, producto de la importancia en la evangelización. Sus muros son de piedra, con alturas considerables, de la que originalmente se mantienen en pie su espectacular fachada, los muros de la nave y el ábside, y una espadaña escalonada. El templo de Xochatitlán se encuentra a 11 kilómetros del exconvento de Copanaguastla. Fue construido con una posición privilegiada y elevada que permite observar en el horizonte un manchón verde producto de los cañaverales extendidos en el llano de la depresión central del estado de Chiapas. Xochatitlán es una localidad perteneciente al municipio de Venustiano Carranza, siendo calificada como la tercera población con mayor número de habitantes en todo el municipio. Si lo tuyo es visitar lugares con amplia valía histórica, sin duda alguna tienes que visitar el templo de Xochatitlán, donde tal vez podrás observar a orillas de carretera a los productores de panel artesanal o a los artesanos textileros que proveen a buena parte de la región de telares, bordados y tejidos de amplia aceptación por el turismo nacional e internacional. Acá hacemos la producción de melaza. Esta, la melaza, es la miel. El jugo de la caña lo extraemos con nuestra máquina que está allá, que se llama trapiche. Al pasar la caña por el trapiche, lo que hace es exprimirla totalmente. Entonces extraemos el jugo y aquí lleva un proceso de entre 4 a 5 horas. Y esta miel es la melaza. Si queremos que sea panela, pues necesitaría un poco más de fuego, otra hora, hora y media más, para que quede solamente la miel. Ya la miel, cuando ya esté en su punto, se pasa a la enfriadora y de la enfriadora a los moldes que tenemos allá. Esta es una blusa. Ahorita esta blusa tiene 15 días. Iniciamos a hacer nuestra figura, nuestra tela, dependiendo qué es lo que gustas de hacer. Nos llevaría como otro mes y medio. Yo aprendí desde mi infancia, desde mis abuelas, mi mamá, en paz descanse mi suegra, y hasta hoy día. En este trabajo, pues nosotros, gracias a esto, pues aquí comemos, aquí bebemos, y gracias a esto, pues hemos salido adelante. Vive la experiencia Primer Plano Magazine desde Xochatitlán y su templo de la Señora de la Asunción. Gracias por tu visita. Dale like, comenta y suscríbete.